¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de química, tenemos como siguiente unidad química del carbono con los estudiantes de sexto de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad tenemos hidrocarburos cíclicos. Concepto. Son compuestos orgánicos cuyos átomos de carbono forman cadenas cerradas, formando anillos o ciclos. Cicloalcanos. Se caracterizan porque sus átomos de carbono se unen para formar anillos por un simple enlace. Nomenclatura. Para nombrar a los cicloalcanos se utiliza como nombre genérico la palabra ciclo, que se antepone al nombre del hidrocarburo según la cantidad de átomos de carbono. Derivados de los ciclos alcanos. Los derivados de los ciclos alcanos son los monocíclicos y los biciclos. Monocíclicos. Se caracterizan por estar formados por un solo anillo del cual se desprenden ramificaciones. Para poder comprender los hidrocarburos cíclicos, monocíclicos, tenemos los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. Tenemos una representación de un hidrocarburo cíclico monocíclico porque presenta un solo anillo. Para nombrar los átomos de carbono de esta cadena cerrada, se debe tomar en cuenta los carbonos secundarios, dirigiéndonos siempre de mayor a menor. Por lo tanto, la numeración será la siguiente: carbono 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 1 de esta cadena cerrada presenta un carbono secundario. Por lo tanto, el carbono 1 de este ciclo cerrado presenta un carbono secundario. 1 se nombra met, pero para indicar que es un carbono secundario se utiliza la terminación -id. Utilizamos el nombre genérico ciclo. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituido este hidrocarburo cíclico monocíclico? Es de 5. 5 se nombra pent, pero como es un hidrocarburo cíclico monocíclico, debe tener la terminación -ano. Segundo ejemplo. Tenemos una representación de un hidrocarburo cíclico monocíclico, porque está representado por una sola cadena cerrada. La numeración será la siguiente: carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La cadena cerrada está constituida por 12 átomos de carbono. El carbono 1 tiene un carbono secundario. Por lo tanto, el carbono 1 de este ciclo cerrado tiene un carbono secundario. 1 se nombra met, pero para indicar que es un carbono secundario se utiliza la terminación -id. Utilizamos el nombre genérico ciclo y nombramos la cantidad de átomos de carbono. En este caso, 12. 12 se nombra dodec, con la terminación -ano. Tercer ejemplo. Tenemos una representación de un hidrocarburo cíclico monocíclico por la presencia de una cadena cerrada. Nombramos los átomos de carbono del ciclo cerrado desde los carbonos secundarios. Por lo tanto, la nombración será la siguiente: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cadena cerrada está constituida por 6 átomos de carbono. El carbono 1 de esta cadena cerrada presenta un bromo. El carbono 3 de esta cadena cerrada presenta un cloro. El nombre genérico es ciclo. ¿Por cuántos átomos de carbono está constituida este ciclo? 6. 6 se nombra hexa. Pero como es un ciclo monocíclico, se utiliza la terminación -ano. Ejemplo 4. Tenemos una representación de un hidrocarburo cíclico monocíclico. Debemos nombrar los átomos de carbono dirigiéndonos de los carbonos secundarios de mayor a menor y siempre en dirección hacia los carbonos más próximos. Por lo tanto, la numeración será la siguiente: carbono 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 1 de este ciclo cerrado tiene 2 carbonos secundarios. El carbono 3 de este ciclo cerrado presenta un carbono secundario. Por lo tanto, el carbono 1 de este ciclo cerrado tiene 2 carbonos secundarios. 2 se nombra E,
pero para indicar que es un carbono secundario se utiliza la terminación "-il". El carbono 3 de este ciclo cerrado tiene un carbono secundario. Uno se nombra "-me", pero para indicar que es un carbono secundario se utiliza la terminación "-il". Utilizamos el nombre genérico "-ciclo". ¿Por cuántos átomos de carbono está constituido este ciclo? 5. 5 se nombra "-pent", pero se utiliza la terminación "-ano", indicando que este es un ciclo monocíclico. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.